Que está recorriendo la ciudad ya desde tempranito. Damián, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Rodo, ¿cómo estás? Buen día, saludos para vos, para el equipo, para la audiencia, la teleaudiencia que nos está escuchando en este día jueves, donde la verdad de a poquito va cambiando el panorama de la semana a esta hora. Una linda mañana es la que tenemos, está fresquito, no tanto como otros días, pero está fresquito, 12 grados 6. Tengo en estos momentos en la esquina donde estamos posicionados Su Santidad Francisco, Montecaseros y 25 de mayo, con un movimiento bastante intenso y con el día ya pleno, está ya prácticamente terminando de amanecer en la ciudad de Paraná, con algunas nubes. Como se venía anticipando, efectivamente esto se viene planteando de esta manera en el jueves, con un sol que va ganando terreno durante el día y la nubosidad estará presente, pero es algo nublado que se encuentra el cielo en estos momentos. Jornada agradable es la que va presentándose para la continuidad del jueves, con una temperatura máxima que podría llegar a los 25 grados, es decir que ahora está fresquito, pero después vamos a empezar a ir sintiendo de a poquito el calorcito. Si bien se espera que el viento esté soplando del este y vaya levantando la temperatura o entregando un poco de calor por estos lados del país, sí vale resaltar que a esta hora el servicio meteorológico viene marcando y el viento que tenemos fundamentalmente es del sur a 9 kilómetros en la hora, la visibilidad ha mejorado, nos van saludando la calle. Te cuento recién, por eso digo la audiencia, pasaba una chica por acá con auriculares, nos saluda como todas las mañanas, se señala en los oídos y nos dice, vení, 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 y nos dice, acá los estoy escuchando, los estoy siguiendo, así que no solo nos ven, sino también ponen la radio, nos escuchan y nos siguen con la información, así que saludamos a esta mujer que iba rumbo al trabajo por Plaza Primero de Mayo con los auriculares puestos y firmes con el despertador y con el 11 para conocer todo lo que hay que saber iniciando este día. No solo en materia del tiempo, sino también en información, porque eso nos vamos a estar encargando a medida que vaya avanzando el tiempo de esta mañana, que como les decía al comienzo, está muy agradable, con un poquito de fresco, una temperatura un poquito más baja, por eso un abriguito para salir de casa no viene mal, pero atentos a que seguramente a medida que vayan avanzando las horas va a haber que desprenderlo porque va ganando calorcito este jueves, que no sé, me siento hoy esperanzado. Hoy creo que va a ser una linda jornada en cuanto al tiempo, más allá incluso de la humedad en el ambiente que ha estado acompañándonos y que de hecho está alta a esta hora, 94% me está marcando aquí los datos actuales de humedad para este día jueves. Muy bien, Damián. Mucho movimiento vemos, ¿no? Venimos de días, el de hoy no es la excepción, también de jornadas con mucho movimiento ya desde temprano. Efectivamente, mucho movimiento desde temprano. El pulso de la mañana está marcado, si bien desde las primeras horas ya vemos que la gente va y viene, a esta hora ya más cerca de las 7 es notable cómo va cambiando el movimiento en la ciudad y más en estas intersecciones donde hay conexiones con el centro, microcentro de la ciudad, se logra percibir, que hay un movimiento interesante en la capital entrerriana de autos, de motos, de gente de a pie, mucha gente de a pie, sobre todo en esta zona de la ciudad. El juego de luces, el saludo para nosotros y cuánta gente es la que está pendiente del tiempo, Rodo. Yo todavía no termino de dimensionar lo que me decían antes de hacerme cargo de este rol. ¿Viste? Qué difícil. Es más, difícil quedar bien con todos. Damián, no voy a quedar bien con todos. La gente definitivamente. No, la gente no sale, Damián, hasta que no sale el móvil y que da los datos del tiempo. Y después de ahí, obviamente, sí a las actividades. Así que bueno, eso, imagínate el rol importante que tiene el móvil a esta hora. Y deja la vara alta, mi gran amigo y colega Anabel Saavedra, que le mando un saludo de estar por ahí. Sí, pero bueno, hacemos lo que podemos desde este lado. Por supuesto que sí. Damián, excelente jornada para vos, un buen jueves, hay mucha información, así que seguramente en un rato nos volvemos a conectar. Así será, en minutos volvemos a contactar. Ahí estaba Damián Maratesta en vivo a las 6:47 de